Cordial saludo para nuestros seguidores de Estrategia Medios, aquí desde esta nave donde se encuentra Nuestra Señora del Rosario de Guasam, allá al fondo, y donde nos acompaña también la gerente de la Sociedad de Economía Mixta Catedral de Sal, Jenny Páez Sabogal. Bienvenida, señora gerente, a Estrategia, y bueno, buenas noticias tenemos para este fin del mes de octubre, que precisamente celebramos esta fiesta en honor a la advocación de Nuestra Señora del Rosario de Guasam. Alfonso, muy buenas tardes para usted y por supuesto para todos los seguidores de Estrategia y para los seguidores en la emisora, también importante saludar. Bienvenida. Bueno, vamos a hablar sobre la programación que se tiene por parte de Catedral de Sal y también de otras entidades que se han vinculado con esta celebración de la advocación. Bueno, yo quiero empezar, Alfonso, contando que en nuestro comité de gerencia hemos decidido que esta celebración sea retomar esos arraigos culturales de esta gran celebración que se han dejado año tras año a un lado y digamos que ha perdido como esa importancia de nuestros mineros, de nuestra Virgen, la Morenita. Entonces, la decisión que se tomó de celebrar este año nuevamente esta fecha tan importante es volver a tener esos temas culturales y retomar a los niños para que entiendan quién es la Virgen de Guasá, por qué celebramos nosotros en Catedral de Sal esta fecha tan importante. Entonces, teniendo en cuenta esto, hemos ya diseñado un cronograma de actividades desde el 27 hasta el 29 de octubre. O sea, se va a hacer como una inculturización nuevamente de lo que es, lo que significa Nuestra Señora Rosario de Guasá, no solamente para los mineros, sino también para la Iglesia Católica en Zipaquirá. Así es, y sobre todo para la comunidad. O sea, esta celebración quisiéramos retomar que nos acompañen muchos, muchos zipaquireños, porque realmente yo recuerdo, y lo que hablábamos en ese momento en la reunión era que nuestros papás nos traían a la celebración de la Virgen. Yo recuerdo que había pólvora, castillos, se hacía una gran fiesta y pues obviamente las circunstancias hoy son diferentes, pero sí queremos como volver a retomar que vengan las familias, que sea una integración con sus hijos, contarle a los niños por qué la Virgen de Guasá. O sea, en otras palabras, es como nuevamente rescatar lo que hace varios años teníamos en Zipaquirá y en Cundinamarca, que era una celebración en grande, pues como usted lo dice, doctora Jenny, las condiciones han cambiado, seguramente se ajustan, pero es importante que la gente sepa qué significó, qué ha significado y qué seguirá significando esta advocación. Así es. Por eso es que quisiéramos hoy contar como cuál es el cronograma para que todas las personas zipaquireñas nos acompañen en estas tres grandes fechas. Sí, bueno, porque es que la historia de la Virgen de Guasá, la Morenita, es impresionantemente hermosa, muy profunda, inclusive tal vez en una película, no sé si la doctora Jenny la conoció, que se llama Milagro de Sal, que se grabó aquí hace varios años, para 1945, si mal no recuerdo, con actores de la época y que todavía inclusive vive Julio Sánchez Vanegas, que es uno de los actores que perteneció y que salió ahí. Ahí sale la imagen de la Virgen de Guasá. Así es. Y eso es lo que quisiéramos contar, esa tradición, porque los mineros después de sus horas de trabajo empiezan a tallar y hacerle un altar a esta Virgen y por qué la Morenita y por qué la Virgen de Guasá. Eso es lo que quisiéramos como retomar y contarle a nuestra ciudadanía. Y que digamos, este es el ícono principal de lo que es, obviamente después de Jesucristo, de lo que es esta Catedral de Sal. Así es, porque recuerda que los mineros hacían este homenaje a ella en agradecimiento después de tantas horas de trabajo y ellos, digamos que salir vivos nuevamente de estas minas a una profundidad pues de 100 metros, 180 metros al fondo, y ahí es donde empieza como ese tema religioso por la Virgen de Guasá, es darle ese agradecimiento por parte de ellos de que entran obviamente a trabajar muchas largas horas, a veces hasta 3 o 4 días trabajaban y volvían a salir vivos. Sí, es que anteriormente se sacaba la sal era a pico y pala únicamente, ¿no? Hoy en día pues ya hay otra situación diferente, hay otra técnica moderna para la explotación salina, pero en aquellos tiempos era a pico y pala, y no solamente en que se pudiera derrumbar una parte de la mina, sino que si encontraban alguna bolsa de gas glisú especialmente, era una explosión que le quitaba la vida, pues imagínense,
¿A cuántos metros de profundidad? No, pues imagínate, por eso ellos son tan devotos y todavía nuestros mineros son muy devotos a la Virgen. No, claro, y eso aquí hay que rescatar, esta advocación y la fe por esta advocación de Nuestra Señora del Rosario de Guasa. Vamos con la programación entonces, ¿le parece? Bueno, me parece muy bien. Entonces empezamos el día 27 de octubre. A las 10 de la mañana vamos a tener nuestra primera procesión desde la plazoleta del Minero, es decir, desde la salida de Catedral de Sal. Vamos a hacer el recorrido hasta la iglesia diocesana catedral del centro. A las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Sale la imagen de aquí. Así es. Sale la imagen y a las 12 del día tenemos nuestra primera Eucaristía en la Catedral diocesana. Muy bien. Y la dejamos allá. Ahí queda en un altar especial. Allá, obviamente, nosotros hacemos una decoración bien linda, la llevamos en toda la procesión, el padre va con nosotros haciendo el rosario en las diferentes estaciones. La última, por supuesto, es la Catedral Diocesana y ahí ya hacemos la misa el día 27 de octubre. Muy bien. Tenemos el acompañamiento de la banda del Colegio de la Presentación, para que nos acompañen el desfile y, por supuesto, algunos alumnos también del colegio nos van a acompañar y, por supuesto, todos los que nos quieran acompañar a esta procesión el día jueves 27 de octubre. Sí, desde la salida, o sea, las personas pueden esperar a la Virgen aquí a la... En nuestra plazoleta del Minero. Del Minero, muy bien. No hay ningún problema, ahí pueden esperar. El viernes 28... A las 7 de la mañana, es decir, nos toca madrugar un poquito el viernes, tenemos la consagración de Zipaquirá, que es en la Catedral Diocesana principal, en nuestro parque principal, ahí es la misa a las 7 de la mañana. Y luego de estar en la misa, salimos al Museo de Zipaquirá, el Guillermo Quevedo Sornosa, porque ahí ellos siempre hacen como unos altares y hacen un recorrido de toda la historia de nuestra Virgen de Guasá. Entonces la idea es que salimos de la misa y acompañamos y estamos en el recorrido en el museo. Pero la imagen permanece dentro de la Catedral Diocesana en ese momento. Todos los días, todos los días va a estar ahí. Y el día 29, que es realmente el día de la Virgen, ese es el día 29 de octubre, ese día sacamos la Virgen de la Catedral Principal. A las 3:30 de la tarde empieza la procesión de allá hacia acá nuevamente. Cuando llegue aquí, pues obviamente le vamos a hacer su altar y le vamos a hacer una Eucaristía, le vamos a dar una serenata a nuestra Virgen, vamos a hacer unos honores también a la Virgen de Guasá. Este desfile va a estar acompañado por la banda de los exalumnos del Colegio de La Salle y también va a tener algunos puntos de rosario, como lo hemos hecho de aquí hacia allá. Luego invitamos a las personas a nuestra plazoleta del Minero y vamos a tener ese día un castillo alusivo a la Virgen de Guasá. De Guasá. Siempre, generalmente, no siempre, generalmente acompañan los del ejército, también la policía, el ejército y otras organizaciones. En esta oportunidad me imagino que también van a estar presentes. Sí, de hecho ellos son los que van a llevar en algunas cuadras la Virgen alzada, los soldados del ejército, porque pues ellos son nuestros vecinos y han estado muy pendientes de esta celebración, entonces ellos nos van a acompañar. Y pues todas las personas que nos quieran acompañar de policía, ya hemos invitado a la policía, a los bomberos, defensa civil, todos por el tema del plan de emergencias también van a estar muy pendientes de nuestro recorrido. Y lo más importante, toda la comunidad de Zipaquirá y de la región, si lo tienen a bien, pueden venir. Claro. Estar allá esperando a la Virgen de Guasá en la plazoleta del Minero. Así es. Yo debo hacer una aclaración, Alfonso, y es que el día que nosotros venimos ya nuevamente con la Virgen, obviamente vamos a ingresar al interior de Catedral de Sal, es decir, aquí donde estamos nosotros hoy en este momento. Ese ingreso es de cortesía, pero deben acompañar la procesión, porque el ingreso no va a ser por la entrada principal. Entonces, si no vienen acompañando la procesión, pues no los van a dejar ingresar por la puerta principal, porque vamos a entrar por otro lado. Ah, bueno, mire, es una oportunidad también para venir y visitar la primera maravilla de Colombia, desde luego, acompañando a la Virgen del Rosario de Guasá. Así es. La condición. La condición es esa, que nos veamos a las 3:30 en el parque principal, nos acompañen al Rosario, ingresamos a la Catedral de Sal, pueden recorrerla obviamente, nos acompañan a la misa y luego nos acompañan a los castillos. Sí. O sea, quien ingrese, ingresa con la Virgen, de la mano de la Virgen. Así es. Sí. De resto, no puede ingresar. Se cierra inmediatamente las puertas
y ya tocaría pagar. Sí, además el ingreso no va a ser por la puerta principal. Entonces, si él llega cualquier persona a las 4:30 a ingresar por la puerta principal, pues no lo van a dejar ingresar porque por ahí no es el ingreso. ¿El ingreso entonces es por...? Por el túnel vehicular. Ah, qué bien. Sí. Mira, inclusive sirve de un atractivo adicional. Claro, porque la gente no lo conoce y quisiéramos hacerle como una calle de honor a nuestra Virgen por ese túnel que es tan lindo. Sí. Exacto. Es espectacular. Entonces, con nuestros mineros, por supuesto, con nuestros guías, con sus linternas, para hacerle una calle bien bonita. Miren, hay una parte que mucha gente no conoce de Catedral de Sal y es esa, precisamente ese túnel vehicular que lo denomina la doctora Jenny Páez. Pero es fabuloso. Es lindo, es muy lindo, es algo único en el mundo donde uno puede caminar esa noche, acompañarlo. Además, el sonido de la banda de honor que viene a acompañar el desfile va a ser algo muy emotivo, que esa histórico. Es la idea. Eso histórico. No había pasado nunca. Uh-huh. Pues qué bien, ahí está toda la invitación, doctora Jenny, muchas gracias. No, Alfonso, a usted, como siempre, muy pendiente de las cosas para nuestro municipio. La invitación es muy especial a todos los ipaquireños a que no se pierdan. Este evento realmente es muy importante, rescatar todo ese tema de la celebración, el tema cultural, y enseñarle a nuestros niños el porqué la Morenita, la Virgen de Guasá, en Catedral de Sal de Zipaquirá. Y no se van a perder también el recorrido aquí en Catedral de Sal, porque está muy bonita Catedral de Sal, preciosa. Digamos, siempre que uno viene aquí la encuentra como cada día mejor, cada día maravillosa, pero en esta oportunidad hemos hecho un recorrido hace un buen momento y está fabulosa. Hay unos escenarios que se han adecuado de una forma muy, pero muy espectacular. Engrandece también la belleza de este icono turístico de Colombia. Bueno, pues Alfonso, me alegra mucho que reconozca esta labor que se viene haciendo todo el equipo de trabajo. Y es la percepción que tienen los que ya habían venido en algún momento y los que están regresando. Hemos cambiado, la zona comercial ya está mucho más organizada, hay espacios muy lindos para hacer eventos, montajes imponentes, y eso hace que la gente pues nos vea no solo como un sitio turístico, sino también como un venue o un sitio de eventos donde se pueden hacer cosas diferentes y únicas en Colombia. Entonces, seguiremos trabajando, hay mucho por hacer, hay mucho por mejorar, y la idea es que el turista se lleve esa imagen positiva de Catedral de Sal y de Zipaquirá, porque realmente lo que buscamos es vender Zipaquirá como un destino turístico. Y siempre hablar bien de la primera maravilla de Colombia, hablar bien de Zipaquirá, es la imagen nuestra al mundo. Qué bueno que vengan de diferentes partes del mundo, de los continentes, visiten esta primera maravilla, pero primero que todo hay que apropiarnos de ella, ¿no? Así es. Ser parte de Catedral de Sal y tener ese sentido de pertenencia. Yo siempre he dicho, y es que uno no habla mal de su casa, y esta es la casa de todos los ipaquireños. Entonces, por el contrario, tenemos que nosotros mismos hablar bien de nuestra casa, hacerle muy buena promoción, que vengan los turistas, que vengan los familiares de otros países o de otros departamentos que de pronto no la puedan conocer, pues bienvenidos todos, y eso nos enriquece en nuestro municipio. Doctora Jenny, muchas gracias nuevamente. A usted, Alfonso, muchas gracias, y un saludo muy especial a todos los oyentes y televidentes de Estrategia Medios. Bueno, muchas gracias a nuestros seguidores. Ahí está la invitación importantísima para esta celebración única en el mundo.